Desde la Torre Eiffel en Francia, el Taj Mahal en India hasta el Empire State en Estados Unidos, se iluminan cada mes de octubre para celebrar la prevención en una lucha que se da frecuentemente contra el cáncer de mama. Nuestro país no es la excepción y la iluminación del edificio de la Caja o del Teatro Nacional son algunos de los ejemplos más importantes. Ahora bien, si nos venimos al Cantón Poeta, posiblemente si usted visita el centro podrá ver la fachada de la parroquia de San Ramón iluminada de rosa, un color que representa de manera especial a las mujeres. Y es que cada año la Municipalidad de San Ramón ejerce acciones concretas en apoyo a la lucha contra este cáncer que afecta a miles de mujeres en el mundo y que según la OMS las cifras de muerte anuales ascienden a 450 mil en todo el mundo. Bueno, sí, este año, por, por segundo año consecutivo, gracias a la tecnología que tenemos en el parque en cuanto a iluminación LED, hemos hecho esta iniciativa nuevamente de iluminar durante el mes de octubre el parque y proyectarla al templo parroquial de Rosado, con el fin, bueno, pues de crear conciencia y en todos aquellos visitantes y del pueblo ramonense que visiten el centro de la ciudad en la noche. Durante todo el mes, recuerden la importancia de realizarse el autoexamen de mama y que una detección temprana puede evitarnos una terrible. La enfermedad. ¿Desde dónde nace la idea y hace cuántos años o, o desde cuándo lo están haciendo? Hace dos años eh, que ya tenemos este, esta iniciativa en el mes de octubre y hace poquito que contamos pues, con la iluminación en tecnología LED que nos permite eh, variar los colores de la iluminación del parque y, y hemos venido trabajando desde hace dos años en estas iniciativas en pro de la lucha contra el cáncer de mama. Desde hace dos años, la institución se une a esta causa con la utilización de iluminación LED, ya que todos los días se ilumina la fachada de la parroquia con diferentes colores y el parque Alberto Manuel Brenes también. Lo que queda de este mes, usted podrá disfrutar de esta iluminación rosa que pretende crear conciencia en toda la población ramonense y hace poquito que contamos pues, con la iluminación en tecnología LED que nos permite eh, variar los colores de la iluminación del parque y, y hemos venido trabajando desde hace dos años en estas iniciativas en pro de la lucha contra el cáncer de mama.